Saludos amigos, buenos días, ya estamos en Diario 55, tu revista informativa. Desde Santiago, el primer Santiago de América, somos República Dominicana. Después de la Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este día. Los comentarios, los análisis, las informaciones más importantes acaecidas en el país y el mundo. Jeffrey Infante es director del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en la región, en el gobierno último del Partido de la Liberación Dominicana, estará compartiendo con nosotros el café. Gracias a los que nos reciben en el país. Tenemos el sistema de cables, una plataforma digital que nos permite llegar hasta donde quiera que se encuentre. No importa el lugar, allí estamos, Super TV 55. Vamos a dar los buenos días en esta mañana. Yo no soy cabaloso, pero diga usted, ¿qué día es hoy? Martes 13. Ah. Hoy es un día muy bueno. Así que preparen las tías, ¿verdad? Que les gustan esas cosas. Bueno, uno, martes 13. Uno no sabe, pero buenos días, Fran, buenos días, República Dominicana, donde quiera que usted se encuentre, estimado, querido televidente. Gracias a ustedes por unirse a este encuentro de cada mañana. Nosotros desde los estudios de Super TV 55 cumpliendo con nuestra responsabilidad de mantenerles a ustedes informados con los datos, con las noticias de mayor relevancia y con la mayor objetividad, estas noticias que copan los diarios, que copan los informativos y que necesitan ser analizadas para que desde temprano usted salga de su casa claro de cómo acontecen las cosas y de cómo va marchando el mundo. Dice alguien en el día de ayer que, a propósito de las encuestas que se han estado publicando y el 36%, dice, sí, esas encuestas en la República Dominicana son como la ciguapa, que nadie ha visto una. Nadie ha visto una. Cada quien mantiene su encuesta. ¿Y que a usted lo han encuestado? Yo no recuerdo la última vez que a mí me encuestaron. Bueno, lo que pasa también es que la muestra con relación a la población general, las muestras suelen oscilar entre 1.200 y 1.500 personas, y cuando eso se toma de la población general, realmente es una cantidad reducida de personas, ¿verdad? O sea que yo más fácil me saco la lotería que sí, una persona. Sí, eso mejor realmente está por dentro de las posibilidades. Sí, es como una lotería. Yo sí debo decir que he estado en lugares. Recientemente estaba en la casa de mi suegro y entró una llamada que era de una encuesta. Ah, de una encuesta. Tengo muy que decir bien eso, en honor a la verdad. Bueno, el tema de educación, a propósito del inicio escolar, el próximo lunes, que contaremos a 19, es el tema que ocupa la atención en los periódicos, en los medios, en la República Dominicana. Ayer el ministro de Educación, Ángel Hernández, anunciaba de que se estarían dando unas facilidades, unos bonos, ante la imposibilidad del Ministerio de Educación poder albergar a todos aquellos estudiantes, aquellos padres que han ido a las escuelas buscando matricular, buscando un espacio. Se habló de que se iban a rentar espacios, estaban autorizando a los directores de las diferentes regionales para que hicieran ese trabajo, pero aparentemente no va a ser así. Y se hablan de unos bonos, dicen que hay unos 100.000 cupos en los colegios en República Dominicana y que ahí podrían estar. Y yo anoche comentaba en el programa que es un poquito complejo esto de el facilitar los bonos. ¿Por qué? Las posibilidades que tiene una persona para enviar sus hijos a la escuela, económicamente hablando, ¿cuál es? Se van a juntar ahí con niños que sí sus padres tienen posibilidades. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, que yo iba a la escuela con dos cheles, un chele. En esa época se usaba eso, imagínense. Y veía a otros que llevaban 5, 10. Y como que esto creaba en ti una desilusión de que, ¿y por qué aquel tiene más que yo? ¿Por qué
Al amiguito le regalan en Navidad una bicicleta y a mí no me la pueden dar o regalar. Yo no sé hasta dónde esto pueda afectar el desenvolvimiento, el desempeño psicológicamente hablando de estos niños. Va a haber un impacto en la autoestima, por supuesto, del niño, y eso se revierte en el desempeño escolar. El niño que no se siente ubicado socialmente en el espacio donde le ha tocado estudiar por un asunto circunstancial. Los niños no manejan las situaciones como los adultos. Los adultos tienen capacidad de situarse, de ubicarse. Una persona que recibe una beca para estudiar en una universidad X ya tiene la suficiente madurez para entender que él no tiene el poder adquisitivo para desarrollar las actividades sociales dentro de la universidad, porque la universidad es una comunidad. Y ustedes ven que en las grandes universidades se habla de ciudad universitaria, porque hay toda una vida en torno a las universidades, pero en el caso de los niños no tienen esa capacidad de distinguir esta situación. Pero más allá de esa realidad psicosocial en la que se envuelve un niño en la clase, ese encuentro del día de ayer del presidente de la República, la vicepresidenta, el ministro de Educación, el director del desarrollo de planteles educativos, esa reunión con los líderes de medios en Santo Domingo ayer, pues nos está augurando, está adelantando, está profetizando que el próximo lunes habrá un inicio de año escolar muy cojo, muy deficiente. Señores, en el día de ayer se presentaron ante las cámaras estas autoridades a presentar excusas de por qué todavía hay más de 100,000 plazas de niños que para el lunes no tienen un lugar asegurado en la escuela, en las distintas escuelas, porque el ministro aclaró de varias múltiples provincias, incluyendo Santiago. Santiago, miren que en un programa especial que estuvimos el otro día, aquí de alguna manera se insinuó que en Santiago no hacía falta gran cantidad de escuelas, que con 2 o 3 escuelas ya aquí se resolvía el problema del cupo. Pero fíjense esto, el gobierno ayer, el pleno prácticamente del área educativa, el presidente, el vicepresidente, el ministro, el director de planteles se reúnen para presentar excusas. 2 años después ya está bueno de acusar al gobierno saliente, a las autoridades salientes. Amén de la pandemia que fue el primer año, el año pasado también pasó, teníamos la misma situación con la deficiencia de planteles. De que problemas con las contrataciones, de que problemas con robo de dinero porque se entregó dinero a contratistas que no han ejecutado nada, a contratistas que ni solares tenían para hacer la escuela. Que no son los responsables ellos. No son los responsables de esos casos, aunque hay algunos que sí, como que se perdieron, que alteraron en más de un 25% lo presupuestado y eso la ley lo prohíbe. Hay algunos que sí, pero no son la mayoría de los casos. La mayoría de los casos son, como dice Frank, fueron negocios mal hechos por parte del Estado, ¿verdad? Pero 2 años después, decir que hay más de 700 escuelas que dejó el gobierno anterior y a esta escuela no se le ha puesto la mano. Y las escuelas ya terminadas que había que remodelar no se les ha puesto la mano. Y muchas de las que había simplemente que pintar no se han pintado. 2 años después, esas no son excusas. No hay excusas, entiendo yo. 2 años y algo después, hablar de que se entregó un 20% a personas, a contratistas en los famosos concursos que se realizaron, que no tenían los solares para comenzar la edificación. 2 años y algo después, porque vamos a iniciar este año escolar y parece ser que todavía no tenemos la capacidad y tenemos que escudarnos en esta justificación. Ay, no, señor presidente, no. 100,000 estudiantes prácticamente están necesitando espacio. Así que el lunes va a comenzar el año escolar a nivel de público, a nivel del Estado. Pero, por favor, que no nos vengan con algarabía de fiesta, porque lo que va a pasar el lunes no es para celebrarse.
Lo que sí celebramos es a Xiomara, que está aquí hace ratito sintiendo uno ese aroma. El sabor lo vamos a disfrutar de Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro en estas tres presentaciones, el Suardí, Perla Roja y Gran Sierra, desde Sierra, desde la cordillera central hasta Rancho Arriba, todo esto pues cultivado, manos dominicanas, manos expertas para tener el mejor café, Café Santo Domingo. Usted sabe que siguiendo esa línea de pensamiento sobre educación, ayer la Dirección General de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de las Infraestructuras informó que hay más de 1.200 escuelas ubicadas sobre fallas sísmicas en la República, para completar. Cosas veredas. Para completar, ¿verdad? Faltan planteles educativos por mamacita, como decimos en el barrio. Y además de los que hay 1.200 que están ubicados sobre fallas sísmicas en este país. Yo creo que los niveles de irresponsabilidad con lo que se han manejado, se ha manejado el tema de la construcción de planteles educativos. Esto llama a auditorías amplias y a que el Ministerio Público le ponga atención, porque esto necesita de investigación de lo que se ha hecho. Ya este gobierno nos prometió a nosotros en la campaña que se iba a acabar la corrupción, o más bien que se iba a perseguir la corrupción, es decir, que se iba a acabar la impunidad. Y cosas como esta, en la que se construye un centro educativo, se invierte el dinero del Estado en cualquier lugar, o se paga el doble de lo que valdría la construcción de un centro, esas cosas no pueden quedar sin una penalidad. Tiene que haber una consecuencia, no puede haber impunidad. Todo el que se ha metido en negocios de este tipo tiene que pagar, incluyendo el hecho de construir una escuela sobre una falla sísmica. Hay múltiples controles en las ciudades, en los organismos de planeación urbana, que te dicen que en ciertos lugares usted no puede construir ni una choza. Es así, hay responsabilidades para muchos. Vamos a publicidad y regresamos con los titulares, las portadas de algunos de los diarios en la web.
Damos un vistazo como cada mañana a las principales noticias que publican algunos de los diarios en la web, los diarios electrónicos, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal. A propósito, expertos advierten megasismo en República Dominicana. Sería catastrófico si se produce en horas de clase. De esto han hablado los científicos, incluso en cónclaves que se han organizado en la República Dominicana, de un sismo de grandes magnitudes que podría provocar cientos, miles de muertos en la República Dominicana. Y ya se refería nuestro compañero Lenis a la edificación de planteles escolares que fueron levantados en zonas sísmicas, vulnerables, donde pasa la falla. Esa falla en la cordillera septentrional que tenemos, en suelos, en la línea noroeste. Bueno, estamos por aquí rodeados de fallas sísmicas en la parte del Cibao. Y es por eso que usted ve cada rato un temblor. Eso pasa igual que en el este. En el este tiembla prácticamente la tierra todos los días. Hay algunos que no se perciben. Y aquí hemos tenido muchos temblores en la zona del Cibao, desde Salcedo, la cordillera septentrional, Puerto Plata, estamos también en Montecristi, toda esa zona. Es decir, que el Cibao tiene varias fallas y hay que prestar mucha atención, tomar en consideración el CODIA y todos aquellos organismos que están para velar por la seguridad y que las edificaciones pues se construyan como manda la ley y donde debe construirse, no así por así. En otros titulares, dejan bebé recién nacida abandonada en un basurero en San Francisco de Macorís. En Dajabón, temen alza precios de los combustibles, desaten los demonios en Haití. Manuel Luna Suet es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Afirma República Dominicana está preparada para competir en mercado mundial. Agudización de la demencia y los subsidios, no, los suicidios, ¿qué parecen? Una cosa es suicidio y otra es subsidio. Preocupa a los psiquiatras y a salud pública, los suicidios. Voluntarios de Sociedad Misionera remozan Parque de Santiago. General Moquete recibe placa de reconocimiento en torneo de Los Salados. Congresistas entregan 100 becas a jóvenes Jarabacoa y Constanza. Tribunal Electoral aplaza demanda contra convención del PRM. Sepultaron hoy hijo de profesores atropellado en autopista Joaquín Balaguer. Vámonos con la información. Otro diario que se origina en Santiago, la información digital. Hay una información impresa que ya circula desde bien tempranito. Esta la tenemos de manera digital. Es decir, que esta tiene la ventaja de que se va actualizando a medida que ocurren los hechos. Sistema escolar en crisis. Banco Central destaca aportes del sector turístico al crecimiento de la economía. Casi 700 mil extranjeros llegaron a República Dominicana en el mes de agosto. Es el reporte. Presidente Abinader ofrece convertir país en hub aéreo. Primer ministro de Haití, es internacional, aunque estamos en la misma isla, anuncia alza de los combustibles. Por eso se han acrecentado las protestas. Diputados preparan proyecto, modificará presupuesto general. Diputados aprueban convocar pleno Cámara de Cuentas para tratar denuncias. Acoso laboral, ¿qué es lo que hay? Bueno. Acuerdan impulsar sistema ventanilla única de inversión. Fuerza del Pueblo acusa al gobierno de accidentes en Conani e Inaipi. Lo cerraron.
lo mandaron a cerrar. Ayer los diputados dijeron, no, eso no puede seguir. Motoristas de Santiago pueden registrarse en la aplicación Didi Moto. Protestas trastornan comercio en localidades fronterizas. Abinader anuncia firma de convenio de cielos abiertos con Estados Unidos. Vámonos con el listín diario y las noticias más importantes. Más de 1,000 escuelas son vulnerables a temblores. Señora que desafió la furia del río Yuna recibe ayuda. Abinader designa a Luisa Isabel Obando de Sánchez como presidenta ejecutiva de CONANI. Estaba en una dirección en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Es médico de profesión. Mujeres en la música típica muestran solidez y crecimiento. 50 están activas. Tantas. Oh. Gobierno dará bonos económicos para inscribir en colegios a los niños sin cupos en las escuelas. Y a los periódicos que leí ayer no vi que detallara la información de cómo serían esos bonos, cómo... No hay detalles. Una declaración que el ministro dio en el pasillo. Que fue antes del encuentro con el presidente. Exactamente. Canutazo, como le llaman en comunicación. Gobernador, Banco Central asegura el turismo es la espina dorsal de la recuperación. Haití importó un 97.6% de bienes desde República Dominicana en más de 7 años. Presidente, Junta Central Electoral, la reforma electoral que se necesita no debe ser de parches, debe ser integral. Vámonos con Diario Libre y las noticias que titula hasta este momento. Ministerio Público pidió información sobre parálisis en la construcción de 718 escuelas públicas. Ahora. Abinader apoya acuerdo de cielos abiertos y anuncia cercana firma con Estados Unidos. Jornada extendida y falta de aulas disparan reclamos de matrícula escolar. Personas viudas y separadas encabezan las estadísticas de suicidios. ProDominicana busca disminuir burocracia para fomentar mayor inversión extranjera. Aceite, leche en polvo, salami y huevos bajaron de precio, dice ProConsumidor. Pronostican aguaceros por vaguada y onda tropical. Pedigüeños representan peligro para conductores del Distrito Nacional. La CAS mejorará distribución de agua en Santo Domingo Este. Pruebas contradijeron lugar y hora de muerte de Junior Ramírez presentadas por el Ministerio Público. Hombre hiere de bala, otro le habría pedido bola en Jamao al Norte. Educación prepara programa de bonos para estudiantes que queden fuera de las escuelas. El Nuevo Diario, y aquí concluimos, tiene a la primera figura del país, el presidente de la República, en la portada. El presidente, la vicepresidente, ayer en encuentro que sostuvieron. Tribunal Superior Administrativo ordena a Pensiones devolver 8.500 millones que fueron reducidos a trabajadores. En otra de las noticias que trae Nuevo Diario, Abinader ofrece al país como el hub para líneas aéreas nacionales. La noticia que debe llenar de júbilo a los que habitamos esta parte es que por el aeropuerto internacional se podrá viajar hasta España.
Así es, Santiago-Madrid habrá vuelo ya. Abinader habla sobre deuda a planteles escolares dejada por PLD. Dice su gestión termina lo que empieza. Guido Gómez, en la sociedad dominicana hay un deseo enorme de tener una candidatura que conecte con la gente. Leonardo Reyes Madera, recalca es necesario, MIBET requiera con carácter se cumpla reglamento sísmico. El MIBET, MIBET con D al final, MIBET, es un ministerio, este MIBET, vamos a ver. Eso no es de la vivienda, ¿no? Debe ser de la vivienda, vamos a ver si tiene que ver con construcción. Aquí habrá que hacer un taller para periodistas y comunicadores sobre siglas. Sí, sí. Porque aquí hay una cantidad de siglas. Ese mismo que señalaba. Ministerio de la Vivienda y Edificaciones. MIBED. Que ese es un ministerio recién creado. Sí. En este gobierno. Sí, así es. Ah, ya, ya. Muy bien. En las escuelas de locución, ahí uno aprende mucho, pero es que hay tantas hoy día ya que uno ni sabe, hermano, cómo. Y entonces los periódicos, como los titulares, es para crear expectativa, es también reducido en cuanto a la cantidad de palabras. Muchas veces lo que pone es la sigla y uno tiene que ir a buscarla, si no la conoce. Comisión de Diputados aprobó interrogar en el Congreso a miembros Cámara de Cuentas. Valdés Albizu evalúa con Asonadores aporte del sector turístico a recuperación económica de República Dominicana. Estas son algunas de las noticias más importantes, orden nacional, local, la regional. Vámonos con los deportes, las internacionales, con Lenis Tejada Betancourt. Muchísimas gracias, Fran Rodríguez. De inmediato vamos a ver lo que nos trae nuestro Diario 55, que es el portal informativo de este canal en la web. Vamos a ver la sección de internacionales de Diario 55. El príncipe Enrique rinde homenaje a Isabel II, su brújula o guía. Príncipe Harry, ¿verdad? Como le conocemos, pues siempre se ha dicho que era el niño querido de Isabel II. Asesinan y queman a dos periodistas en Haití. Noticia que ha trascendido. La ONU afirma que 50 millones de personas son víctimas de esclavitud moderna. Y más de 4.000 soldados ucranianos murieron y 8.000 heridos en la contraofensiva contra Rusia. Son de las principales informaciones internacionales que usted puede ampliar en el día de hoy en el portal informativo de este canal, Diario 55. Vamos a pasar ahora a lo que nos trae el nuevo diario en su sección El Mundo. Es donde se destacan las noticias internacionales de este periódico en su versión digital, sección El Mundo. Muerto el sospechoso de matar a dos personas y herir a otras tres en dos tiroteos en Canadá. Armenia y Azerbaiyán reportan mortales combates fronterizos. Vasto incendio y centenares de hogares evacuados en el noroeste de Estados Unidos. Lula da Silva en Brasil aumenta 15 puntos ventaja sobre Bolsonaro a 20 días de las elecciones en ese gigante de Sudamérica. Salimos de Diario 55, vamos al Nuevo Diario. El Nuevo Diario, y vamos a revisar lo que nos trae en la sección de internacionales para este martes 13. Martes 13, un buen día para jugar la lotería hoy. Ahí tenemos el Nuevo Diario, sección de internacionales, en la portada, referido a los funerales de la reina, como dijimos. Este es un funeral que dura 10 días. Así que durante todos estos días vamos a estar haciendo referencia a ello.
Reino Unido no invita a líderes de Rusia, Bielorrusia y Birmania al funeral de la reina. Asesinan y queman a dos periodistas en Haití. El primer ministro de Haití confirma el asesinato de esos dos periodistas. Presidente argentino denuncia en redes ataque a monumento a Néstor Kirchner. Expresidente Kirchner, el exesposo de la actual vicepresidenta, que también fue presidenta y que recibió un atentado recientemente. Senadores de Estados Unidos exigen información a Twitter tras revelaciones de seguridad. Si usted quiere tener datos seguros, usted no puede manejar redes sociales. Son datos suyos ahí prácticamente. Usted no sabe a quién le pueden llegar si usted tiene una red social. Abogado de Byron Castillo dice que audio que presenta Chile ya fue descartado. Se está tratando de descartar en este campeonato de fútbol sudamericano, de descartar a Ecuador con un audio, una denuncia que se hace. Entonces ya se dice que el audio fue descartado por un juez, ese audio que se quiere utilizar como prueba para eliminar al equipo de Ecuador. La próxima subida de los combustibles, un desafío más para los haitianos, es un trabajo que trae el Nuevo Diario. Investigadores detectaron otro intento de atentar, ahí hay redundancia en la redacción, de atentar contra Cristina Fernández. Blinken, este es el ministro de Estado de los Estados Unidos, destaca significativos progresos de ofensiva ucraniana. Lula aumenta 15 puntos, ya dijimos, aventaja a Bolsonaro en las encuestas para las elecciones de inicio de octubre. El presidente Nicolás Maduro en Venezuela pide a los jóvenes prepararse para elecciones presidenciales del 2024. ¿Hasta cuándo tendremos Maduro en Venezuela? Estados Unidos cita a declarar a 40 excargos de Trump por injerencia electoral en 2020. Y por último, México y Estados Unidos niegan abordar preocupaciones de energía en visita de Blinken, el ministro de Estado de los Estados Unidos. Pasando pues al mundo de los deportes, debemos decir que en el día de ayer en el béisbol de las Grandes Ligas le fue muy bien al dominicano Framber Valdez, que lanzó su primera blanqueada en la carrera como pitcher, como lanzador de las Grandes Ligas. El equipo de los Astros venció 7-0 al equipo de Detroit, que no pudo hacerle carrera al dominicano Framber Valdez. Permitió aproximadamente unos 6 hits, pero no fueron suficientes para hacerle carrera a este dominicano, que logró su primer juego sin carreras producidas en el día de ayer. Una cadena de partidos, inclusive lanzando buena pelota, pasando más del sexto episodio. Lleva una cadena y ya están buscando el récord de más partidos lanzados, salida para un lanzador exitosas. Sí, después que un lanzador pasa de 6 entradas con un carreraje por debajo de las 3 carreras, pues se considera que ha sido una salida exitosa, una buena salida. Y qué bueno que nuestros peloteros dominicanos siguen logrando hitos en su carrera profesional. Ya nosotros somos una marca del buen béisbol. Pues viniendo a la República Dominicana, pero ya en el campo del tenis de mesa, se está desarrollando el clásico Rolling Tenis de Mesa. Y el equipo de la ciudad de Santiago está dominando, ha conquistado 6 de las 8 categorías que se están disputando en el clásico Rollins de tenis de mesa. El equipo de Santiago se va imponiendo.
Se ha informado, el pabellón de la fama de la República Dominicana del deporte ha informado que albergará una de las grandes leyendas del deporte, la persona de Fernando Teruel, ese entrenador que se ha dedicado por más de 5 décadas aproximadamente a formar talento, sobre todo en el área del básquetbol, del baloncesto. Pues el Salón de la Fama del Deporte Dominicano ha anunciado que será el próximo en ingresar a este pabellón de la fama. Le apodan Pututi a Fernando. Ah, bueno, Fernando Teruel. Fernando este es Teruel. De La Vega. Sí, este Fernando es el vegano. Teruel. Sí. También, a propósito que menciona de La Vega, precisamente lo van a inmortalizar también en el deporte vegano. El pabellón de La Vega lo va a inmortalizar que también. Creo que el bajo techo de La Vega lleva el nombre de Fernando Teruel, ¿verdad? Así es, sí, así sí, es. Sí, sí. Son buenas noticias cuando se destaca, cuando se considera la labor de la gente que se dedica. Aquí tenemos mucha gente por décadas entregadas al deporte, desviviéndose por el deporte, más allá del escaso salario que muchos de ellos reciben. Y qué bueno que sean reconocidos. Son de las principales noticias deportivas que tenemos para compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos al corte, ya volvemos con más información. Pujol no la sacó ayer porque el equipo no jugó. Estamos con la vista puesta sí. En Pujol, lo que él hace y dice. Ayer Pujol dijo, vivo cada juego como si fuera el último en el que estoy participando. O sea que, aunque no esté en el terreno de juego, Pujols en estos días, todo lo que hace y dice se convierte en noticia. Estamos en el conteo regresivo. 3, 2, 1 y 700. Así es. Ya volvemos. Esto es Diario 55.
Ven ustedes que las cábalas no solamente son de países subdesarrollados, los mitos, las creencias. En Estados Unidos también hay cábalas, pero hay gente que han sido exitosa con el 13. Alex Rodríguez, a quien Albert Pujols igualó y lo supera ya en cuadrangulares, utilizaba el número 13. David Concepción, entre otros. Hoy 13, un día como hoy, 1874, abre por primera vez sus puertas la primera biblioteca pública del país. Aunque fue inaugurada el 4 de junio, es en septiembre cuando Amantes de la Luz abre sus puertas a todo el público. No recuerda que antes no teníamos las facilidades y habían dos bibliotecas. Esta, Amantes de la Luz, y la que está precisamente en la Velera, aquí en Santiago, que es la Alianza Cibaeña. Eran las dos bibliotecas donde íbamos a buscar información, investigación, hacer tareas que nos ponían en las escuelas en las que nosotros cursamos estudios primarios e intermedios. Y la primera biblioteca privada es la de la Pucamaima en 1962, una gran biblioteca. Yo tuve la oportunidad de visitarla y poder accesar a esta, que era una de las más completas en la República Dominicana. Vamos a felicitar al Ateneo Amantes de la Luz desde aquí, fundada por un ilustre santiaguero, Manuel de Jesús Peña y Reynoso. Hay un premio incluso que fue, ha sido institucionalizado, que premia a las artes, dentro de ellas al magisterio. Felicidades a todos los hombres y mujeres que se han mantenido al frente de esta institución y que la han mantenido como una de las primeras bibliotecas de la República Dominicana. Centenaria, una de las pocas instituciones así centenarias. 148 años. Sí, se intentó atentar contra el respaldo del Estado a esta entidad, pero Santiago eso no lo permitió. Ya digamos que el Amantes de la Luz, más que una simple biblioteca, en Santiago es un referente de centro cultural. Es un centro cultural y educativo y los santiaguenses la miramos con mucha admiración, respeto y valoración a la entidad en sentido general y a cada uno de los que forman parte de la misma. Nos unimos a este expresar de felicidad y gratitud por todo lo que ha aportado a esta ciudad y al país. Miren, el Tribunal Superior Administrativo falló en el día de ayer con relación a una información que nos habían dado o una decisión que habían tomado las administradoras de nuestros fondos de pensiones, las AFP. En los meses de febrero, marzo y abril nos informaron a los pobres trabajadores que vamos ahí haciendo un colchoncito para que al final de nuestra vida productiva y laboral poder nosotros contar con la pírrica pensión en la que muchos gozan en la República Dominicana, informó de que esa inversión que tenemos en los meses de febrero, marzo y abril, resulta que se había reducido. Lo que teníamos acumulado se había reducido y que ya si usted tenía 600 mil, 500, 200, 1 millón, pues resulta que no, porque se hicieron unas inversiones en dólares y que con la situación de la crisis, que al pasar eso a peso, bueno, pues que resulta que usted no tenía lo que tenía. El Tribunal Superior Administrativo ha dicho que no, que hay que devolverle a todo el que ha ido haciendo sus aportes, hay que devolverle ese supuesto dinero que perdimos en los meses de febrero, marzo y abril. Esto es, desde el momento en que se anunció, una vulgar injusticia, una vagabundería del sistema que administra los fondos de pensiones,
que no le puede saltar. No le puede venir al trabajador que tiene años guardando lo poquito que puede, que a veces ni siquiera es de gusto, sino por ley, a decirle que usted hizo una inversión y que ahora perdió el dinero nuestro. Qué bueno, ya las AFP han anunciado, porque aquí el dinero nuestro, las ARS y las AFP, lo manejan como se le antoja. Es un dinero nuestro para favorecerlos a ellos, y a nosotros no nos queda claro cómo nos responden tanto las AFP como las ARS. Ellos ya han dicho que van a apelar la decisión de este Tribunal Superior Administrativo. Nosotros esperamos que no se muevan demasiado los de la AFP para convencer a los jueces de que ellos tienen razón, de que hay que descontarnos un dinero a nosotros porque ellos hicieron inversiones que no fueron las mejores. Bueno, ya prácticamente nos vamos al café. Ya con nosotros está nuestro invitado, el señor Jeffrey Infante, ingeniero. Hay muchos temas para hablar con Jeffrey hoy. Sí, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Y con él estaremos. Y también, pues, gente importante en la estructura del aspirante a la presidencia de la República, el actual alcalde Abel Martínez. Él también aspira a esa posición aquí en Santiago. Es decir, vamos a hablar del PLD, vamos a hablar de Abel, vamos a hablar de él. Y de construcciones, porque sí, él fue parte importante en el gobierno del PLD, en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con asiento aquí en Santiago. Sí, así será. Vamos a estar en el café. Antes de irnos al café, no quisiera dejar de referirnos a lo de la Cámara de Cuentas, señores. Hay un escándalo en la Cámara de Cuentas. Denuncia que aparentemente la Cámara de Diputados va a convocar en estos días. Le llaman a interpelar. Interpelar los involucrados, comenzando por los estamentos más altos, porque al parecer quien más involucrado está en el tema es el presidente. Así es. Los miembros. Recuerden que la Cámara de Cuentas tiene miembros que son, de algún modo, son pares, pero que dentro de las funciones administrativas hay un presidente, una secretaria. Pues hay un conflicto ahí. Supuestamente hay acoso de dos tipos. Hay acoso laboral y hay acoso sexual. Hay una denuncia entre los miembros de la Cámara, o sea, pares. Son pares porque han sido elegidos bajo la misma categoría por el Congreso de la República para ser designados como miembros de la Cámara de Cuentas, como jueces de la Cámara de Cuentas. Y hay algunos que ya dentro de ese grupo selecto han denunciado que no se puede trabajar. Hay un nivel laboral, un clima laboral impropio de esa instancia para poder trabajar, pero trabajadores de menor nivel en la jerarquía de la institución han denunciado acoso, y parece que hay un audio, un vídeo por ahí, donde hay una empleada que va a preguntarle a uno de estos miembros: mire, ¿usted necesita café? Y le dice: no, lo que yo necesito es tal cosa, haciendo una insinuación sexual. Parece que todo esto ha armado un revuelo. El presidente del Senado, senador por Santiago, Eduardo Estrella, ha sido prácticamente la persona que recibió el caso. Esto no ha trascendido, no hay mucha información pública, pero al parecer este es el escándalo que hay ahí. Si alguien la ha hecho, debe pagarla. No solo debe ser interpelado, si se logra demostrar que ha habido nivel de acoso laboral y también sexual por parte de un miembro de la Cámara de Cuentas, debe ser suspendido. Nos vamos a publicidad, ya regresamos con el café.